Muy bien, estamos frente a una panadería Dulce Tentación, ubicada aquí frente a Forcor. Y por supuesto, les quiero recordar, como siempre, antes de presentar la nota, que el pullover que tengo puesto es de Sportman, realmente muy lindo, una belleza, realmente como siempre la ropa de Sportman está bárbara. Bueno, vamos a entrar a Dulce Tentación y nos vamos a encontrar con una nota color muy linda porque vamos a poder hablar con Ernesto, con Jimena, vamos a estar con ellos, nos van a contar cómo elaboran el pan, cómo aterrizaron en Hernando, cómo han evolucionado, cómo la gente los ha elegido y cómo esta panadería se ha convertido en una de las tantas panaderías exitosas que tenemos en la capital nacional del maní. ¿Me acompañan? Nos vamos adentro. Estamos en Nueva Tentación. Oh, dulce, dulce tentación. Mirá, lo encuentro a Ernesto con las manos en la masa. Esto sí que lo encuentro con las manos en la masa. Una de las panaderías que se ha hecho más famosa, una de las más nuevas y una de las más famosas. Realmente me da gusto ver cómo trabaja. Me encanta. Hola, Ernesto. ¿Cómo andas, Mateo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, contame qué estás haciendo. Estoy haciendo el pan para mañana. ¿Pan? O sea, que esto es masa de pan. Sí. Ajá. ¿Y se trabaja un día anterior? O sea, el sí, día antes. Lo ahora y mañana a la mañana. Ajá. Eso a las 5 o menos lo empiezo a cocinar, 5. Ajá. Voy cocinando por tanda y después a las 9 también cocinamos. Ajá. Vamos cocinando durante la mañana. Claro. Y cada plancha de esta que se ve acá es una plancha que se queda para leudar. No, ahora no. Lo paso por la otra máquina y forma en tira y ya queda hasta mañana, sí. Ah, o sea que ya lo dejan listo para el horno. Sí, sí, mañana se le corta, nomás se le hace el corte nomás y ya nomás se mete el horno mañana tarde. ¿Y esto todos los días, Ernesto? Sí. Ajá. Sí, todos los días. O sea, acá se amasa todos los días. Todos los días, sí. Sí, sí. Ajá. Y el tema de facturas y todas esas cosas también se hace. También, sí. Ajá. Nosotros generalmente a la mañana hacemos lo que es bizcocho. Ajá. Y pan y las facturas. A veces no llegamos a la mañana a las facturas. Ajá. Pero bueno, generalmente hacemos esas tres cosas y las dejamos leudar, ¿cierto? Hasta levantándose hasta el otro día. Y a la tarde hacemos todo lo que es especialidades, todo lo que son lo de semillas, el pan de salvado, prepizza, el hojaldre, bueno, todo eso así. Vamos haciendo, tratando de hacer de pequeñas cantidades para tener siempre lo más fresco posible. Y por eso a veces, bueno, desgraciadamente a veces nos falta mercadería, pero bueno, gracias a Dios es mucha la demanda, pero siempre queremos hacer cosas frescas. O sea, claro. Lo importante es que la aceptación que han tenido la gente. Sí, sí, la verdad, nosotros no lo esperamos nunca esto. Bueno, lo que más o menos con lo que nos conocen así, saben todo lo que pasamos cuando empezamos a trabajar. Y cuando abrimos acá, la verdad, teníamos miedo. Empezamos vendiendo, no sé, 12 kilos pan, que digo, no sé con qué vamos a pagar las máquinas que hemos sacado. Todo lo que era la deuda que habíamos contraído para abrir acá el local. Y gracias a Dios hoy estamos vendiendo mucho más, o sea, como 4 veces más, 5 de pan y los criollos también, algo impensable. Tuvimos que comprar más carros, más bandejas y bueno, gracias a Dios. Ernesto, ¿cómo comienza tu historia con la panadería? Y yo empecé a trabajar, acompañaba a mi padrastro a los 12 años o menos. Ajá. A una panadería él trabajaba para el plan y yo lo acompañaba primero por gusto nada más solamente. Claro, claro. Y ahí trabajábamos toda la mañana a las 11 de la mañana todos los días. Ajá. Y bueno, ya después de los 16, yo por diferentes cuestiones me fui de mi casa. Uh-huh. Y ahí me metí de lleno a la panadería, o sea, trabajaba a la madrugada y a la siesta de la panadería y después así terminé el secundario, ¿cierto? Mira vos. Y bueno, ya después arranqué con la panadería. ¿Y toda esta historia dónde fue? ¿En qué pueblo? Eso fue en La Carlota. Ah, en La Carlota. Sí, en La Carlota, más o menos a los 10, 20 años o menos me vine para Chazón, a una panadería también. Claro. Trabajando 2 años y medio de empleado. Ajá. Después tuve un año de sociedad, una sociedad, que no anduvo. Y bueno, después ya arranqué yo solo alquilando las máquinas del anterior dueño y bueno, después gracias a Dios pude comprar las mías, sí. Qué lindo. Así que, bueno, digamos que Hernando te aceptó, te sentís ya
un hernandense. Sí, no, la verdad que tuvimos una ayuda que nunca esperábamos. También de paso por ser nuevo, o sea, lo que es la municipalidad realmente nos dio una mano terrible. Nos ayudó a conseguir la máquina que nos faltaba. Cuando le dijimos que estábamos necesitando un local, que necesitamos abrir la panadería en otro lado, al otro día, me dijeron, fui el primer día y me dijeron, mira, ahora nos agarraste medio así, pero claro, vení mañana que te vamos a tener un listado de locales que estén habilitados para panadería. Nosotros, bueno, estamos acostumbrados en algunos lados, claro, de que generalmente la municipalidad no te da mucha bolilla. Claro. Cuando fuimos al otro día, nos tenían un listado de 10 locales habilitados con el número de teléfono y el nombre del dueño para ver. Claro. Así que no, nos dieron una mano terrible para todo. O sea, después el intendente junto con él, nos hizo sacar un crédito para poder comprar la máquina esa que nos faltaba. Ajá. Así que no, la verdad que no, nos ayudaron mucho. Y bueno, y la gente también, ¿cierto? Hubo mucha gente, por ejemplo, el albañil o el gasista o el que nos puso las luces, no nos cobraron apenas empezamos a trabajar. Nos dijeron, ustedes cuando empiecen a trabajar, dice, recién claro, después nos pagan. Así, gracias a Dios, con los pan dulce, que nos fue re bien. Nunca pensamos que no iba a ir tan bien así, porque vendíamos muy poco. Nosotros en Pueblo Nuestro vendíamos 100 pan dulce, que nos parecía un montón. Claro. Y bueno, y acá vendimos cerca de 1.500. Claro. Entonces, bueno, gracias a Dios pudimos pagarle a todo lo que le debíamos y acomodarnos ya el primer mes. Qué lindo, qué bueno. Así que, bueno. Si tengo que guiar a cada uno que nos diera una mano, y bueno, a vos, Mateo, vos ya sabés, ¿ya? Que desde el principio que nos diste una mano terrible con la publicidad y cómo era. No, y ha sido un gusto porque veo que, acá está la respuesta. Sí, sí. ¿Eh? Ustedes no defraudaron a nadie, ni a los que lo ayudaron, ni a los clientes. Así que yo creo que eso también, por eso justamente estamos acá, para hacer una notita color y para destacar y para que la gente los conozca y para que sepa que, bueno, que esta panadería Dulce Tentación, que siempre yo la identifico al lado del Círculo Médico, la identifico frente a la YPF, a pasito de la radio, sí. Y bueno, que la gente, los domingos de la mañana también trabajan, ¿no? Los domingos de la mañana también, sí. Sí, los domingos de la mañana es una locura, gracias a Dios. Se vende muy bien, se vende lo que se vende en 2 días comunes, solamente a la mañana, o sea, tenemos de 8 a 12, y ese día se vende como si fuera la cantidad que se vende 2 días. Así que... ¿Cuántas horas están acá adentro ustedes? Muchas, sí, porque venimos a la madrugada y, bueno, ahora nos vamos cerca de 2:30, 1, y a veces si nos quedamos, nos tenemos que quedar y... Hay veces que vamos a comer, venimos a cocinar la siesta. Claro. Igual a la noche, hay veces, bueno, cuando hay mucha producción, como no tengo un horno, que no es un solo horno por ahora. Y, claro. A veces, cuando hay mucho trabajo, bueno, sí, tengo que empezar a cocinar a las 2 de la mañana. Siempre trato de cocinar lo más tarde posible para entregar claro, más fresco, ¿cierto? Claro. Pero aunque sea una tanda, a veces cocinarlo temprano para poder... Claro. ¿Cómo era? Ya tener cuando abrimos, ya mercadería lista. Pero a veces, bueno, mucho trabajo a veces, tenemos que cocinar antes, sí. Una de las cosas que más ha sorprendido de esta panadería es que hay muchas novedades, cosas que, bueno, que no se veían. Yo siempre digo, destaco las pre-pizzas chiquititas, algunas cositas, algunos inventos de ustedes que realmente creo que les han dado buenos resultados, ¿no? La creatividad siempre ayuda. Sí, no, gracias a Dios. Bueno, nos gusta, tanto a mi señora como a mí, nos gusta la panadería y, bueno, a veces por tema de tiempos no podemos ir a diferentes cursos, pero cada vez que lo podemos hacer una escapadita, los cursos que nos ofrecen a veces los proveedores, bueno, vamos y siempre se encuentra cosas nuevas, cosas que se utilizan ahí en Buenos Aires, en Córdoba, que bueno, que acá llaman, o sea, lo que son los snacks de semilla. Claro, o sea, nosotros probamos hace poquito que empezamos, pero bueno, no, o sea, lo hacemos y no nos dura 24 horas y bueno, claro, nos estamos quedando cortos, pero bueno, a veces cuestión de tiempo, no llegamos, pero... Yo creo que, o sea, si haremos 3 veces la cantidad que estamos haciendo ahora por semana, se vendería y capaz que nos quedamos cortos también. A veces por falta de tiempo, pero hay un montón de cosas nuevas que queremos implementar y bueno, y a poquito nos vamos acomodando, o sea, cada cosa que a veces que
que podamos implementar, o sea, o agregar a la panadería, que sea algo nuevo, que se, siempre la gente o nos pide alguna cosa, escuchamos mucho a los clientes y bueno, y a veces nos dan alguna sugerencia o que vieron algo en algún lado que nosotros no lo hemos visto y bueno, y si tenemos tiempo y tratamos de hacerlo para dejar conforme a todos, ¿cierto? Gracias, Reto. Bueno, muchas gracias, Mateo. Bueno, ahí está Jimena. Sí, ella es, no quiere que la firmen tan cerca, las mujeres son así. Bueno, claro. Pero además es la más simpática de las panaderas que yo conozco. Y bueno, Jimé, antes que nada, estuvimos hablando con Ernesto y bueno, ahora sí. Contigo. Digo, ¿Hernando los adoptó? Ay, sí. Sí, la verdad que nunca esperamos tanta respuesta de la gente. Fue una locura, llegamos, bueno, tuvimos una mala experiencia, lamentablemente pisamos con el pie izquierdo acá, pero bueno, se nos abrieron las puertas y nos ayudaron mucha gente, recibimos ayuda de todos lados, principalmente de la municipalidad, que una vez por ser nuevo tenés el miedo de decir y golpear una puerta y qué decir, porque bueno, no esperábamos que nos pasara claro. Esto. Más cargando una familia atrás, porque nos claro. Llegamos y nos encontramos que no conocíamos a nadie y nos abrieron muchísimas puertas y agradecidos a la gente de Hernando, yo siempre digo millones de gracias, a veces uno no sabe cómo decir, cómo agradeces todo lo que te ayudaron, pero no toda la gente, Hernando. Bueno, buenísimo. ¿La tonadita de dónde viene? De Mendoza. No, esa mendocina. Bueno, la verdad que sí, nosotros sabemos todo lo que ustedes ponen aquí, así lo sabemos de verdad, así que bueno, estamos muy contentos también de poder promocionar esto, de ser vecinos de ustedes, de tenerlos en el barrio. Los hago engordar. Sí, nos haces engordar. Sí. Acá en la Ford se quejan todo el día, dice que claro, culpa tuya. Claro, dicen que las voy a hacer rodar, ¿verdad? Por eso, bueno, implementamos también que te decía Ernesto de lo que es más semilla, que nos pedían claro. Mucho, los hernás de semilla, lo que son grisines hojaldrados, eso también. Tuvimos una capacitación y bueno, creíamos que no iba a andar, pero bueno, andan muy bien, responden muy bien la gente a las cosas nuevas. Y bueno, y más cuidar la salud, muchos están últimamente en eso, con lo que es harina de salvado, todo eso, así que bueno, eso llama mucho. A veces, bueno, con el tema de la repostería se me complica bastante, pero bueno, con lo que es por pedido, eso lo estoy haciendo, andamos medio complicado como es el tiempo, no llegamos, pero bueno, eso por pedido, todo eso así con anticipaciones, lo estoy haciendo, lo que es masa fina, torta, así que... De todo. Bueno, alcanzame un paquetito de... Acá está, esto, quería mostrar esto. Esas son las pisetitas. Estas son las que enloquecen, a nosotros nos enloquecen, los de la radio estamos todos enloquecidos con esto. Y porque... los chicos, le llaman mucho la atención por el para lo que es cumpleaños, todo. Ah, claro. Es una forma de, bueno, que uno no desperdicia por el tema de la prepizza, digamos, grande. A veces los chicos te la dejan porque es muy, muy grande la porción, entonces con pisetitas son más... Claro, y eso le pones un poquito de queso arriba, un poquito y ya claro, está. Claro, un poquito de queso ya está. Y bueno, también los bizcochitos de salame. Los ¡apa! Bizcochitos de salame. Mamita, como para que no engorden los de por cor. Acá engordamos todo. En esta cuadra estamos todos con el virus. Bueno, de dulce. Y si no, las tostadas que son más light, digamos. Ah, bueno, mostrame algo que no sea para engordar. Claro, bueno, si no, también para tratar los pancitos tipo de chicharrón, más malteado, los bollitos, el pan. Está media pelada, pero bueno, me faltan los budines, las materas, las pasta flores. Bueno, pero a ver, che, mendocina, vinimos a las 12. Claro, estamos. Pero yo todas las veces que vengo está siempre vacío porque tengo que venir a las 3 de la mañana. Ay, a pagarlo. No, pero está lleno. Se vende mucho. Las caritas sucias, que también mucho los chicos le llaman mucho la atención las caritas sucias. También las caritas sucias, ahí está. Bueno, de todo, hay de todo. Bueno, Jimé, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por visitarnos. Y espero que sigan las ventas. Los domingos de la mañana también trabajan. También abrimos de 8 a 12, hasta 2 y media, bueno, según. Pero bueno, a veces los domingos es mucha la cantidad que claro. Nos quedamos cortos y a veces a las 11 tenemos que cerrar, pero sí, hasta que no quede nada, estamos abiertos. Me decía Ernesto, ¿tienen cuánto? ¿3 niños ustedes? 3. Tres niños. Sofi de 6, Lu de 7 y Bauti de 2. Bueno, y ahora... paren por un tiempo, porque con todo este laburo, ¿viste? Si no, se complica. Si siguen mucho. Jodiendo con esto. Si siguen haciendo chicos. Se complica. Bueno, pero por ahora, pero, por ahora está manejando. Sí, está tenemos que dejar el futuro, tenemos que dejar los y panaderitos. Y claro, ¿no? Los panaderitos, bueno.
O sea, que veo, te veo así como que puede venir un cuarto. Mira, Ernesto se metió abajo en la pasadora. Vale, bueno, muchas gracias por visitarlo. Y bueno, y un enorme abrazo a todo el pueblo. Suerte. De Hernando, y gracias por ayudarme en todo. Ernesto, para un poco la mano, loco, con los chicos. Bueno, ahí está entonces, la gente de Dulce Tentación. Una forma hermosa de visitarlos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo.